vamos a llevar a cabo esta conferencia de prensa. Hoy inicio un recorrido por 5 estados. La verdad es que va a ser un acto por estado. Vamos a Tlaxcala, a San Pablo del Monte. Aprovecho para informar que el gobernador que estableció el que no debía haber deuda en Tlaxcala fue Antonio Álvarez Lima, ahora director del Canal 11 del Politécnico, y todos los gobernadores que han habido han cumplido con ese ordenamiento, y Tlaxcala es el estado que no tiene deuda, porque está definido en la ley, en la Constitución. Vamos a estar también en Hidalgo, vamos a estar en, sí, en Hidalgo, en Tenango de Doria, que es también una comunidad indígena. Vamos a Puebla, Pahuatlán, también comunidad indígena. Vamos a Chicontepec, Veracruz, perdón, Guaya, Chicontepec es del otro lado, es el balcón de la Huasteca. Vamos a Guayacocotla y terminamos en Texcoco el domingo. Ese es el recorrido. Estamos visitando las comunidades de los pueblos originarios, las zonas más marginadas, pobres, abandonadas del país. Estamos recorriendo las regiones indígenas. Ya llevamos como 2 meses con estas giras. Vamos a continuar hasta terminar visitando las regiones donde están todas las culturas indígenas de nuestro país. Eso es lo que tenemos para el fin de semana. Y si les parece, abrimos para preguntas y respuestas. Quedaron pendientes Marco Antonio Olvera Jiménez, Carlos Pozos y Hans Salazar Castañeda. Como son 3 hombres, vienen después 3 mujeres. ¿Empezamos? Sí. Presidente, buenos días. Marco Antonio Olvera, del diario digital Bajo Palabra. La iniciativa privada y los empresarios obviamente son una palanca de desarrollo para el país y en apoyo a su gobierno. Sin embargo, yo quiero preguntarle con el tema de Ricardo Salinas Pliego, quien es asesor empresarial dentro del gobierno que usted encabeza. El empresario debe 14 mil millones de pesos desde el 2006 con créditos fiscales a Banco Azteca y Electra. ¿Qué pasa con esos empresarios que se niegan a dejar las viejas costumbres de no pagar impuestos, presidente? Es este reporte, según la Bolsa Mexicana de Valores y el Poder Judicial de la Federación, es el reporte que tiene de 14 mil millones de pesos que le debe al SAT
desde el 2006 y hay un proceso legal en el que se niega a pagar. ¿Cuál es la posición de su gobierno con esos personajes? Bueno, hay que ver lo de las cantidades. No me atrevería a asegurar que eso es lo que debe esta empresa. No tengo el dato exacto. Se está llevando a cabo un cotejo de todos estos supuestos adeudos, saber exactamente si existe esta deuda a la hacienda pública, de cuánto es, lo que incluye créditos, lo que incluye litigios, de qué tipo de impuestos se trata. Se está haciendo eso, porque ya escuchamos y ya se ha dado a conocer de que existe esta enorme deuda, ¿no? Primero nos vamos a cerciorar de cuánto es realmente para tener un dato preciso. Yo les ofrezco que se va a informar sobre esto. Y lo que se hace en este caso, pues es que se actúa de conformidad con la ley, no hay condonación de impuestos, ya eso se terminó, está prohibido por la Constitución, la reforma al artículo 28 que promovimos va en el sentido de prohibir monopolios, que ese principio ya estaba, que en México están prohibidos los monopolios, y se agregó que se prohíbe la condonación de impuestos a altos contribuyentes. Entonces, se tiene que aplicar la ley. Nada más que tenemos que ser objetivos y partir de la realidad. Entonces, vamos a informar sobre cuánto es en realidad esta cantidad que supuestamente se debe a la hacienda pública. Presidente, y otra segunda pregunta, voy a leer para ser más preciso. La primera ley de 1972 del Infonavit y el Fobiste estableció que los recursos de ambos fondos se devolverían a los trabajadores en un periodo de 10 años, si no obtenían un crédito de vivienda. Pero esto nunca ocurrió porque en el 83 se reformó la ley para que en lugar de dicha devolución se le entregara a los trabajadores el fondo acumulado cuando se presionaran, lo cual tampoco se cumplió. En 1992, con la creación del SAR, se estableció que se pagaría el valor presente del dinero y un interés anual tanto para el fondo del ahorro para el retiro como para el de vivienda, convirtiéndonos en contratos de depósito que, según los códigos federales fiscal de comercio y civil, no pueden tener pérdidas. Sin embargo, en los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, las Afores reportaron pérdidas año con año y tan solo en 2013 184,000 millones de pesos se perdieron en las Afores. En el 2001 el ISSSTE y en el 2013 el Infonavit reconocieron que adeudaban el 5% de fondo de vivienda correspondiente al periodo 1972 a 1992. En 2019, en el primer año de su gobierno, fue uno de los pocos años
que las Afores no reportaron pérdidas. La pregunta, presidente, es si su gobierno está dispuesto a investigar las pérdidas reportadas por las Afores y el aparente uso indebido que se le dio al dinero para el retiro de los trabajadores en los gobiernos neoliberales, y también si se analiza devolver a los trabajadores el 5% del fondo de vivienda correspondiente al periodo 1972-1992. Dos cosas sobre este tema de los Afores. Primero, garantizar a los trabajadores que sus ahorros van a ser protegidos ante cualquier crisis económica, financiera. Son sagrados los ahorros. Eso es un compromiso que tenemos. Estamos pendientes de que no se pierdan los ahorros de los trabajadores. Lo segundo es revisar los rendimientos para que el trabajador reciba lo que aportó, que reciba lo justo una vez que se jubile y pase a retiro. Esto lo vamos a hacer, vamos a llevar a cabo una revisión del comportamiento de las pensiones en general. Todavía no iniciamos con este ejercicio, pero vamos desde la Secretaría de Hacienda a llevar a cabo una revisión de todo lo que tiene que ver con las pensiones, rendimientos y montos de jubilación para los trabajadores. ¿Qué han significado las Afores en todo este periodo y qué se puede hacer racionalmente en el marco de la ley? Todavía no iniciamos este estudio, pero sí es algo que tenemos en la agenda. Es un tema pendiente por lo que podría significar un deterioro en los montos de las pensiones. Acerca de la devolución de ahorros, eso no lo tenemos contemplados. Básicamente en el Infonavit son tres acciones las que estamos aplicando. Una es reestructurar los créditos, que los trabajadores tengan facilidades para reestructurar sus créditos, porque se pagaba y se pagaba y no se terminaba de pagar. Entonces, hacer revisiones sobre todos estos créditos, se ha ido avanzando mucho y se ha ayudado a muchas familias. Lo segundo es que se están ejecutando, llevando a cabo quitas del 10% de las deudas. El que ya pagó el 90% de un crédito, se le escritura, es decir, se le quita, se le condona el 10% para que ya tenga su escritura. Eso es lo segundo. También miles se están beneficiando con esta acción. Y lo tercero es que se ordenó no llevar a cabo desalojos de familias de trabajadores que habitan en casas o en departamentos, porque había esa práctica de despojo, de desalojos. No estoy hablando de hace 20 años, estoy hablando de
el gobierno anterior, que mediante triquiñuelas, abogados, coyotes, adquirían las llamadas carteras vencidas, llevaban a cabo algunos trámites jurídicos, ni siquiera notificaban a el afectado en su domicilio, se daba de que se habían notificado, se daba por cumplido el procedimiento y se despojaba de sus casas. Luego esas viviendas, esos departamentos eran rematados. Estamos hablando de miles de departamentos. Entonces, eso está prohibido, el que se desaloje a los trabajadores. Y puedo probar que no se han llevado a cabo de esos desalojos. Pero el fondo que ahorraron esos trabajadores durante años y que no obtuvieron un crédito para obtener una casa, algunos ya fallecieron, sin embargo, ese dinero está dentro del Infonavit. ¿Hay opción para que se les devuelva a los familiares o los que aún…? Tendríamos que verlo, No, no, no podría yo ahora responder con elementos. Tendría que ver de qué se trata, ¿sí? Cómo está la legislación vigente. Le voy a pedir un informe al director del Infonavit. Gracias, presidente. Jefe del Ejecutivo de la Nación, Carlos Pozos, reportero de La Molécula Oficial. Buenos días para quien nos ve y nos escucha. Mi primera pregunta es esta. Parece poco tiempo, pero usted tiene frente a usted uno de los principales retos de su administración, que son las elecciones federales del 2021, donde se renuevan 15 gubernaturas, presidencias municipales y congresos locales. La pregunta es esta, señor presidente: ¿cuál es su proyección para Morena en triunfos en esta contienda? ¿Cuáles son los retos que tendrá el partido y cuando habrá más partidos políticos que entran a este selecto mundo millonario y cuando los partidos políticos han rehusado bajarse el presupuesto? Bueno, pues es muy buena pregunta, pero no me corresponde responder. No tengo yo por qué inmiscuirme en asuntos partidistas. Eso no va a darse en este gobierno, es parte del cambio. Tiene que haber democracia y significa que no se entrometa el presidente ni el gobierno en cuestiones partidistas. No corresponde al Ejecutivo Federal el meterse en procesos electorales. Yo desde que estoy aquí no he hablado con el presidente del INE, ni conozco, no tengo el gusto, no es que no quiera yo saber de él, pero no sé quién es el presidente del Tribunal Electoral, porque son asuntos que no nos incumben y no vamos a
a meternos. Tiene que haber libertad y los militantes de los partidos son los que tienen que decidir sobre los candidatos y luego los ciudadanos de manera libre de decidir quién los va a representar, ya sea en un cargo de elección para presidentes municipales, para gobernadores, diputados federales, diputados locales, pero no hay la intención de intervenir como era antes, las listas y el palomeo y el fraude y el uso del presupuesto para favorecer a candidatos. Imagínense, si a nosotros nos robaron la presidencia con fraude y llegamos a la presidencia por la voluntad del pueblo, en elecciones limpias, libres, y que lleguemos a hacer lo mismo que nos hacían a nosotros, y hablando de cambio, pues estaríamos iguales, ¿no?, que los que estuvieron antes, que no llegaron con la bandera del cambio. Y siguió lo mismo. Llegaron con la bandera del cambio. Lo primero que hicieron, la primera elección, fue un fraude. Esa es la hipocresía del conservadurismo. Siempre así. Entonces, nada que ver con los partidos. Yo fui fundador y me siento muy orgulloso de pertenecer a un movimiento, a un partido, pero tengo licencia, no puedo ahora ejercer mis derechos como militante de ese partido, porque tengo que actuar como presidente y representar a todos. El presidente no debe de ser jefe de partido, jefe de facción, jefe de grupo. El presidente debe ser jefe de Estado y, lo mejor, debe ser jefe de nación, más que jefe de Estado, jefe de nación. Presidente, pero para quitarles tanto dinero que reciben los partidos políticos, porque simplemente el 20% de la población solo cree en esos partidos políticos, y usted ha dicho aquí que ya no puede haber gobierno rico y partidos ricos, ese reparto de tanto dinero también es corrupción para los partidos políticos. Pero eso lo tiene que ver el Congreso. Ya se intentó una modificación legal, no pasó, estuvo muy cerca, pero no se logró la mayoría para reformar la ley y reducir el monto del dinero que se da a los partidos. Pero, como decía Yogi Berra, como se dice en el béisbol, esto no se acaba hasta que se acaba. Todavía pueden haber otras iniciativas en ese sentido. La gente no va
a permitir abusos. Ya hay un cambio en la mentalidad del pueblo, ya cambió la mentalidad del pueblo, y eso es lo más importante, porque cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo. Ya no hay ciudadanos imaginarios, son ciudadanos de verdad. México es de los países más avanzados políticamente en el mundo por el grado, el nivel de conciencia que tiene su pueblo. Es una época de oro de la política en México por el nivel de conciencia de los ciudadanos. Estamos hablando de millones de ciudadanos conscientes, informados, libres, con criterio. Esto a veces no se toma en cuenta. Se piensa que es lo mismo. En los años 20 del siglo pasado, en los años 30, en los 40, porque sí, en el sexenio del presidente Cárdenas tuvo toda una transformación, o se materializó, se concretó la transformación que significó la Revolución Mexicana. Se cumplieron los anhelos de justicia de muchos mexicanos. Pero antes se pensaba de que el pueblo no existía, no contaba, que la política era asunto de los políticos. El pueblo no sabía de política, y por eso había que representarlo, y por eso había que tutelarlo. Y acuérdense de cómo se hablaba de la borregada. No de los borregos. La caballada es una expresión porfirista que luego la utilizó el finado Figueroa, hablando de que la caballada estaba flaca. Pero se pensaba que era fácil de manipular. Bueno, la pregunta que le hace Krellman a Porfirio en esa entrevista famosa es: ¿usted cree que el pueblo de México está preparado para la democracia? Y le contestó que sí, pero en el fondo él no tenía realmente vocación democrática. Tan es así que solo lo dijo y luego se religió. Y por eso alentó el movimiento armado, porque la gente le tomó la palabra. Por eso fue importante esa entrevista. Pero se decía que no estaba la gente preparada para la democracia. Es lo mismo que hicieron los tecnócratas en todo este periodo neoliberal. ¿Qué decían? Que la economía era asunto de los economistas. ¿De cómo iban a entender los ciudadanos lo que era el Producto Interno Bruto, lo que era el crecimiento, lo que era déficit, lo que era superávit,
lo que era deuda, lo que era devaluación o el eufemismo de depreciación, que eso era muy complicado. Entonces, eso solamente se aprendía en las escuelas especiales para eso y en el extranjero. Y de allá se traían las fórmulas para aplicar la política económica que nos arruinó. Entonces, estamos ahora viviendo un momento estelar porque la economía es asunto de todos, la política es asunto de todos. Hay un nivel, repito, de politización de lo más alto del mundo. México está a la vanguardia por su pueblo. Entonces, por eso creo yo que hay ahora posibilidades de dejar establecida, en definitiva, una auténtica democracia por el nivel de conciencia que hay en la gente. Mi segunda pregunta, presidente. Ayer en este ejercicio circular usted nos dio sus estrategias y prioridades para este año. Yo quisiera ver el otro cara de la moneda y preguntarle cuáles son los tres principales problemas que a usted le quitarían el sueño este año. Mire, me quita el sueño ningún problema porque estoy atendiendo todo lo que pueda significar un daño a la población todo el tiempo. Estoy atento, atendiendo para que se puedan enfrentar los grandes y graves problemas nacionales. Entonces, por eso estoy tranquilo con mi conciencia, que eso es muy importante. Yo creo que es lo principal para poder dormir. Cuando se atienden los problemas, lleva uno ventaja. Problema que se soslaya, como se dice coloquialmente, estalla. Si tenemos el problema de la inseguridad y de la violencia y no lo atendemos, pues se va a agravar o nos va a rebasar y se convierte en tragedia. Pero si está uno todo el tiempo atendiéndolo, puede uno hacerle frente. Claro, hay cosas que se pueden salir del control, que no dependen del todo de la actitud o el proceder de un gobernante. Todo aquello que tiene que ver con la naturaleza, ¿cómo lo evitamos? Se puede prevenir para que los daños no sean mayores, pero evitarlo, eso es imposible. Tiene que ver también mucho con la suerte. La suerte tiene
un papel importante en la política. Usted ha corrido con suerte. Yo tengo suerte. Yo, y ojalá y siempre tenga suerte. Muchas gracias. Buenos días, presidente. Hans Salazar, ZMG, Grupo Político y Zócalo Virtual. Quisiera exponerle un caso de empresarios del sureste mexicano de impago y quisiera ponerle un contexto. Chiapas es uno de los estados más pobres del país, no tiene industria y la mayoría de empresarios vive de la venta a los gobiernos municipales, estatal o federal. El empleo en su mayoría es generado por el gobierno, en segundo lugar por el magisterio y en tercer lugar por la iniciativa privada. El dejarle de pagar a los proveedores es estrangular la economía no solo del empresario, sino además una cadena que afecta en la economía de todo el estado. Dejar de pagar a los proveedores es provocar desempleo, inestabilidad económica y hasta inseguridad. Es por eso que le planteo que un grupo de empresarios de Chiapas se han estado quejando ante el órgano interno de control del ISSSTE, a propósito de que ayer precisamente usted hablaba de la salud de todos los mexicanos, que se va a implementar a través del INSABI, que ya está en pleno ejercicio. Y bueno, pues en este caso es el ISSSTE, en contra del delegado encargado, ingeniero Óscar Pino Choi, que acusan que pues no se le ha, no les ha hecho caso y que derivado de esos adeudos, incluso pues los derechohabientes como las familias de estos empresarios han pasado por crisis de salud graves. Lo que le expongo a usted es si se puede atender a estos empresarios, puesto que incluso esto pone en riesgo, de acuerdo a dicho de ellos, insumos para los hospitales de Chiapas, pues ya que ellos son los proveedores, parte de proveedores de esta institución que es el ISSSTE, y obviamente la revisión de los órganos de control en el caso del ISSSTE. No se ha tocado aquí en las conferencias de usted en el tema del INSABI ayer, del IMSS y del ISSSTE. Bueno, podría ser que se plantearan más temas, obviamente para mejorar, y obviamente en el tema de la salud, pues que ha sido y es fundamental para este gobierno. Le traigo los documentos para que, si me hace favor, se los pueda entregar a Jesús. A Jesús. Sí. Y le voy a pedir al director del ISSSTE que lo atienda, que lo vea este caso. Ok. Y aprovecho para pedirle precisamente a la gente que nos ayude en el tema de salud, en el propósito de mejorar los servicios de salud. Es pedirles que nos sigan ayudando, como lo han venido haciendo, que en este 2020 sigamos todos empujando al elefante. Todos ayudemos. Y de manera especial que nos ayuden a combatir la corrupción. Cero corrupción. Porque arriba tenemos posibilidad de control. Lo hemos dicho, pero tenemos que ir bajando y limpiar todo. Y en eso nos va a ayudar mucho la gente, nos puede ayudar mucho la gente, porque estaba muy pervertido el gobierno, muy echado a perder. En el caso de salud, se robaban las medicinas. Fingían de que entraban las medicinas a los almacenes y esa medicina luego aparecía hasta con la marca del ISSSTE en las farmacias. Entonces, ¿cómo controlamos esto?
con la gente, con los trabajadores, que nos ayuden, que desterremos la corrupción. Si no, va a costar más trabajo. No quiere decir que no se va a poder, porque de que se va a poder, se va a poder. Me canso ganso, pero si tenemos el apoyo de la gente, avanzamos más, porque desgraciadamente bajó la corrupción, permeó y está metida abajo, en el sector salud y en otros sectores. Así como la mayoría de los trabajadores son responsables y honestos, hay quienes se dedican a medrar en general. Entonces, se requiere que todos ayudemos. Vamos a tener presupuesto suficiente para que no falten las medicinas. Yo calculo que vamos a destinar de 80 a 100 mil millones de pesos para comprar medicamentos y garantizar que se entreguen de manera gratuita los medicamentos a la gente que no tiene seguridad social, a la mayoría de los mexicanos, que se garantice el derecho a la salud. Y con ese dinero alcanza, si no hay corrupción. Entonces, eso por lo que corresponde a las medicinas, pero así en todo, en materiales de curación, que no se quede la medicina o los materiales de curación en las bodegas, echándose a perder, que los trabajadores, que los mismos ciudadanos avisen, denuncien, estén pendientes. Y vamos a buscar la forma también de reconocer a los buenos ciudadanos, a los que ayudan para que no haya corrupción, que de esa manera podamos sacar adelante al país. Ese es un llamado, y vamos a ver esto de los proveedores. No tienen por qué estar funcionando los delegados, por ejemplo. Ya hay la instrucción de que no deben de haber delegados. Y aquí estás mencionando de que existe el delegado del ISSSTE. ¿Sí? Entonces, tenemos que revisar todo esto, pero es un batallar diario. Presidente, gracias. El segundo tema que le quiero exponer tiene que ver con Julian Assange. Él está recluido en Belmarsh, en Londres, Inglaterra, y bueno, pues por todos conocido, el fundador de Wikileaks. Precisamente él, aquí traigo uno de los libros de recopilación de Pedro Miguel, donde vienen, apartaba tres, el director de inteligencia de Estados Unidos se quejaba de que era financiado usted en ese entonces por Venezuela, por Hugo Chávez. Incluso usted lo denunciaba que presentara pruebas, cosa que jamás hizo.
Otro cable, por ejemplo, tiene que ver con la fallida guerra que él implementó y bueno, todos estos cables que vienen una muy buena recopilación en este libro. Y todo esto lo cito, y también hay otro muy interesante donde dice, y a propósito de todo lo que estamos viviendo y lo que usted ha planteado en estas mañaneras, en estas conferencias matutinas, que a pesar y sobre los derechos humanos, la guerra del narcotráfico iba. Igualmente, cables de la embajada norteamericana en nuestro país que revelaban todo eso. Es bastante lo que se revelaron en esos miles de cables a través de Wikileaks, y lo cito porque precisamente en la reclusión de Julian Assange, actualmente donde he comentado en Belmarsh, hay denuncias de una tortura brutal. Se dice que son, incluso el relator especial contra la tortura de las Naciones Unidas lo ha denunciado, porque es dado hasta 23 horas al día. En fin, hay diferentes temas al respecto de detalle. Y hace unos días hubo un tuit de un periodista amigo de él, al que comenta que le llamó y le dijo que estaba muriendo lentamente. Eso tiene un par de días, tres días de ese tuit, porque llamó en Navidad. Esto lo planteo porque, bueno, pues de alguna manera es algo internacional. Usted es innegablemente un líder internacional en ascendencia. Estas mañaneras son no solo escuchados en nuestro país, a nivel internacional. La pregunta sería, ¿usted le mandaría algún mensaje, se expresaría algo al respecto de este actor internacional? Ya sabemos, bueno, el marco jurídico, la situación jurídica es otra, es en otro país, es de dimensiones bastante fuertes por haber atentado contra, al revelar los miles de cables. Pero bueno, finalmente él se ha expresado, incluso en varias ocasiones, a favor de la transformación de nuestro país, en revelando datos, abriendo cosas que jamás pensamos saber quizá, o muchísimos años después. ¿Usted se expresaría al respecto, ya que su voz sí tiene ese eco, ese alcance? Ayer, por ejemplo, usted se expresaba de un gesto del Papa. ¿Hoy podría expresar algo respecto a Assange? Gracias. Dame el libro. Se lo regalo. Vienen los tres. Vienen el apartado de las tres. ¿Cómo se dice? Cables que le acabo de mencionar. Sí. Espero le guste su regalo. Sí. Sí, expreso mi solidaridad y deseo que se le perdone y se le deje en libertad. No sé si él ha reconocido que actuó en contra de normas y de un sistema político, pero en su momento, y estos cables mostraron de cómo funciona el sistema mundial en su naturaleza autoritaria. Son como secretos de Estado.
que se conocieron gracias a esta investigación, a la obtención de estos cables. Ojalá y se le tenga consideración y se le libere y que no se le siga torturando. Y para los que nos escuchan, nos están viendo, tiene razón Hans. Aquí hay cables que se dieron a conocer cuando nosotros estábamos en la oposición, que hablaban de nuestra lucha. Y puedo probar que son ciertos. Es decir, que lo que aquí se expresa obedece a la realidad de ese entonces. De relaciones ilegales, de actuaciones ilegales, ilegítimas, violatorias de la soberanía, contrarias a la democracia, a las libertades, lo que aquí se expresa. Entonces, sí lo hago, sí manifiesto mi solidaridad y mi deseo de que se le perdone y que se considere de que al liberarlo, si él ofrece disculpa y se le libera, va a ser una causa muy justa en favor de los derechos humanos del mundo. Es un acto de humildad de la autoridad que tenga que resolver sobre la libertad de este periodista, investigador, que logró extraer estos cables que revelan información de lo que sucedía entre gobiernos, y no todo de lo aquí manifestado era legal. La mayor parte de las cosas aquí expresadas eran violatorias de la soberanía, de las libertades, repito, de la democracia. ¿Me lo das? Bueno. No puede uno dar la espalda a los dolores de la humanidad. No puede uno aplicar la política, y lo digo con respeto a la avestruz, de meter la cabeza en la arena. Tiene uno que expresarse. Momento, el bombardeo que hizo Estados Unidos apenas ayer
extraterritorialmente violando la soberanía de otro país? No me meto en eso, eso tiene que ver con política exterior, este es otro asunto. No puedo opinar sobre eso. Es que también lo de Assange es distinto. Que se sigue es en distinto. Otro país con leyes internacionales, se estaría también opinando acerca de la persecución de un criminal, se le conoce como un criminal, un hacker. Me la pones fácil. El artículo 89 de nuestra Constitución habla de que en política exterior México debe de procurar defender los derechos humanos. Esto es lo que estoy haciendo. Y en ese mismo artículo se establece que en política exterior México debe de apegarse a los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos. Es lo que estoy haciendo. Sí, sí, pero ya lo expliqué. Nosotros no vamos a juzgar en estos casos porque no queremos que nadie intervenga en lo que corresponde a las decisiones de los mexicanos. Es un principio que siempre se ha aplicado en política exterior. Tres mujeres, cuatro porque… Sí. Buenos días, presidente. Yo quería preguntarle qué pasa con la producción de gas en Pemex. En los últimos 10 años la importación de gas se ha sextuplicado y quería saber pues cómo se puede mejorar esto para México. Y la segunda es, ante la disminución de los presupuestos para los estados, algunos gobiernos estatales van a aumentar impuestos o crear nuevos impuestos y esto pues a la larga afecta a los ciudadanos. ¿Cómo lo ve? Gracias. Bueno, en el primer caso ha habido una disminución en la producción de gas como la ha habido en la producción de petróleo. El gas viene por lo general asociado al petróleo crudo. Entonces, cuando disminuye la producción de petróleo, disminuye la producción de gas. En el caso de el petróleo, ya sabemos que durante el periodo neoliberal, sobre todo en este último tiempo, en 14 años, se empezó a caer la producción petrolera. Es hasta el año pasado, hasta nuestro gobierno que dejó de caer la producción petrolera. 14 años disminuyó la producción petrolera y desde luego que disminuyó la producción de gas. No les importaba ni el petróleo y mucho menos el gas. Nunca hubo un plan en el periodo neoliberal para ser autosuficientes en gas. Hubo más que nada intención de comprar gas. Les importaban más los contratos de compra de gas que producir el gas. México llegó a ser, en el tiempo de el neoliberalismo, el país que más gas quemaba a la atmósfera.
porque no les importaba resolver lo de la quema del gas a la atmósfera, les importaba la compra del gas, hacían negocios con eso. Había una empresa, no sé si existe todavía, Repsol de España, que era la preferida. Le vendieron acciones de Pemex a Repsol, le dieron contrato para extraer gas en la cuenca de Burgos, no sacaron gas, pero se llevaron muchos billullos. Les fue muy bien con la protección del gobierno de ese entonces. Luego lograron un contrato para traer gas del Perú a Manzanillo, de más de 20,000 millones de dólares el contrato. Y como en el contrato se establecía un precio, y en ese entonces bajó el precio del gas en Estados Unidos, que era con el precio que se tasó el contrato con Repsol, ya no les convenía, decidieron incumplir con el contrato, pagar los posibles daños a Pemex, que he ordenado que se revise si en efecto se pagó, para deshacer el contrato y en qué consistió el pago de la indemnización a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, no había un plan. ¿Cuál es la situación actual? En efecto, no tenemos gas. Se dieron los contratos para construir los gasoductos. Y ahora se llegó a un acuerdo, revisando esos contratos que estaban muy favorables a las empresas, con la revisión de esos contratos que fueron muy defendidos y al mismo tiempo nos criticaron mucho en los medios, no en todos desde luego, sino la prensa, pues que defiende intereses. Logramos con la revisión de los contratos un ahorro de 4,500 millones de dólares. Afortunadamente ya se logró un arreglo y se va a tener gas, pero nos va a llevar mucho tiempo ser autosuficientes en gas. Vamos a tener que estar importando gas. Porque se descuidó por completo la producción, la extracción de gas. Cómo se descuidó la extracción de petróleo, cómo se descuidó la refinación, cómo no se descuidó, se acabó, se destruyó la petroquímica. Y cómo se descuidó y se abandonó el sector eléctrico. Y todavía estoy esperando disculpas de los que hablaban de que esa política era la que iba a salvarnos. Todavía no he leído nada que implique una autocrítica y que se ofrezca disculpa al pueblo de México. Es como si no hubiese pasado nada.
Acerca de tu segunda pregunta, es… Ah, bueno, sí, ya me acordé. Sí, no es cierto, de que tengan menos recursos los gobiernos estatales. Eso es lo que algunos están diciendo. Se les entregaron los recursos que les corresponden por ley, las participaciones federales. No se vale que nos echen la culpa, porque ya ahora todo es que por la austeridad no se hacen las cosas. No es cierto que tengan que aumentar los impuestos porque se les redujo el presupuesto. Nosotros no podemos reducir el presupuesto porque el presupuesto se entrega, se distribuye de conformidad con la ley de coordinación fiscal. Sería violar la ley. Si fuese cierto, estarían presentando denuncias en el Poder Judicial, controversias. Sí, pero no es cierto. O sea, si aumentan los impuestos en los estados, es una decisión de los gobiernos locales. No tiene nada que ver con nosotros. No es porque no tengan sus participaciones federales. Las tienen en tiempo, en forma, es más, hasta por adelantado en algunos casos. Es que se dicen muchas mentiras, algunas elaboradas y difundidas por los que cometen abusos, y otras pues inventadas por nuestros adversarios y por los medios conservadores. Pero no es cierto eso, ¿no? O sea, y no te contesto a ti, le contesto a varios, porque lo que tú estás planteando, sí, de buena fe, se está repitiendo, lo he estado constatando en 2, 3, 4 veces de estados que están subiendo impuestos o que están cobrando por predial o por cualquier impuesto local, esgrimiendo de que no tienen presupuesto porque no se les entregó o se les redujo el presupuesto que les correspondía por ley, y no es cierto. Hay un problema estructural, un problema de fondo, ayer lo tratamos. Muchos estados están endeudados, los quebraron,
tampoco toda la culpa es de los que están ahora gobernando. Hay gobernadores que recibieron los estados quebrados. Se me viene ahorita a la cabeza Nayarit, por poner un ejemplo, Chihuahua. O sea, pero hay varios así. ¿No se les puede dar alguna ayuda extra por parte del gobierno federal? Se les estamos ayudando en la medida de lo posible, pero nosotros tenemos compromisos también, y lo que les estamos recomendando es que apliquen una política de austeridad republicana, porque en algunos casos hay problemas económicos, financieros, y siguen con gastos extravagantes, siguen viajando y siguen usando el helicóptero y el avión y rodeados ahí de alcahuetes y de lambiscones. O sea, siguen habiendo gastos superfluos. Por ejemplo, siguen comprando publicidad bastante. O sea, que hay forma, pues, de ahorrar. Y lo mismo, esa es la práctica de antes, ¿no? ¿Qué hacían antes los gobiernos neoliberales? Deuda. ¿Qué no endeudaron? ¿Cuándo recibió más el país por la venta de petróleo al extranjero? En toda la historia. Muchísimo dinero. Llegó a costar el barril de petróleo $100. Y resulta que aumentó la deuda. Entonces, ¿serían estructurar sus deudas? ¿Sería la austeridad? ¿Austeridad? Usted está diciendo que hay estados que están quebrados. Sí. ¿Eso afectaría también los servicios a la gente? No sé. Es que. No. Alcanza para pagarle a los trabajadores. Siempre y cuando se terminen los gastos superfluos. ¿Qué tienen que tener asesores? ¿Qué tienen que tener consultorías? Pago en medios. De avión particular. Helicóptero. Nos ha costado trabajo vender el avión presidencial, porque el avión presidencial fue un fraude hasta la compra, porque es un avión que solo puede volar en distancias largas, de 5 horas, o sea, no es para usarlo en México. ¿Y qué hacían? Pues lo levantaban y lo bajaban en Toluca. No tan así, pues. Pero sí.
en estados muy cercanos. Y imagínense, y un avión así, de superlujo. Entonces, sí hay formas, ¿no?, de ajustar el presupuesto. Por ejemplo, las condonaciones de impuestos. ¿Sí? Sí, sí. Hay empresas, sí, que no pagan, que tienen trato privilegiado. También eso, o sea, en algunos casos se presentaron denuncias, en otros no. Sí hay problemas, pero no tiene que ver con el presupuesto federal. Eso que quede claro. Es lo mismo de las universidades. Aprovecho también para decirlo. Mucho gasto superfluo a los maestros. Les pagan poco, pero los de arriba se exceden. Hay mala administración en varias universidades. Universidades dominadas por caciques. No me pidan a mí que yo les dé nombres, porque eso es trabajo de ustedes, son mirones profesionales. Pero eventos con gastos pagados, viáticos, vienen de todo el mundo. Congresos, seminarios, viajes. No hay control de nada. Y se termina el dinero y ya no hay para pagar a los maestros, ya no hay para pagar a los trabajadores. Tenemos que cerrar. Dame. No, no es dame. Si nosotros somos administradores de los dineros del pueblo y tenemos que cuidar el dinero de los ciudadanos, no, porque si no estás en contra de la educación pública. No, no estoy en contra de la educación pública. Estoy en contra de la corrupción, del derroche, de los abusos. Eso es lo que tiene que verse. Bueno, pues muy bien, nos vemos el lunes. El lunes, ¿sí? Apuntar. Federico. Faltaron puras mujeres y también Federico. Muy bien, muchas gracias.